Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a lo que sería la finalización de nuestra semana número 2. Ese día estamos ya en nuestra clase número 8. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan finalizar con todas lo que son las sesiones, tanto sesión 1 o sección 1 dentro de lo que es el aula virtual. Quiero compartirles acá. Lo déjenme ingresar al este día estamos finalizando ya sección 2 dentro de lo que sería nuestra aula virtual. Quiere decir que este día todos tienen que haber finalizado lo que corresponde a sección 2 y examen de medio curso. Ya van a tener el día de mañana para los que todavía no lo han hecho, para que puedan ponerse al día. Recordarles que el día sábado se hace revisión de la información de ustedes, de los porcentajes que han obtenido. Debe de ser como mínimo el 80% o el 100%. He revisado los porcentajes de cada uno de ustedes, como su docente puedo verlo. Y he visto que la mayoría pues está completando el 100%. Desde ya mis felicitaciones. Eso habla muy bien de ustedes que están poniendo el empeño de poder ir finalizando con lo que es la información que se encuentra acá. Este día, miren, tenemos un tema bastante importante. Ya cuando se vayan para Excel e intermedio, pues van a ver todos los tipos de funciones, en este caso dentro de lo que son Excel. Pero ese día vamos a ver una diferencia de lo que sería función y fórmula. Quiero aclararles que cuando estamos hablando de fórmulas, estamos hablando o de operadores aritméticos o de operadores lógicos dentro de lo que es Excel. Y además de eso, invitarlos a que puedan participar en lo que es el foro que corresponde a este día. Acá ya lo tienen dentro del aula virtual. Y dice así la pregunta. ¿Qué significa en Excel el siguiente error? Numeral, numeral, numeral. Ya ustedes, ya les había enseñado, creo que la semana pasada les enseñé un ejercicio, el cuándo nos da este error. Entonces, espero, como siempre, las respuestas de cada uno de ustedes, invitarlos a los que todavía no han participado en los foros a que lo puedan hacer. Los foros desde el momento que coloco la pregunta están abiertos para cada uno de ustedes y que puedan dar respuesta. Para mí es un gusto poderlos leer y también poderles dar en este caso mi respuesta en donde les hago ver de que los he leído. Además de eso, van a tener el día de mañana para poderse poner al día con las actividades y que así el día sábado que hagan revisión, pues todos hayan en este caso completado. Sé que de repente nosotros pues trabajamos todo el día, pero dediquémosle una media hora. Créanme que con eso ustedes, o una hora, ya con eso ustedes pues van a ir saliendo con todas las actividades, ya que es importante poder culminar con lo que es el 80% como mínimo dentro de lo que sería nuestra aula virtual. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Al final, recordarles de participar en el foro y que este día estamos finalizando ya sección 2 dentro de lo que es nuestra aula virtual y también finalizando lo que sería nuestra semana. Pedirles siempre que si ustedes tienen alguna consulta respecto a lo que se va explicando, si ustedes tienen alguna consulta con respecto a lo que se va explicando, con gusto, yo estoy acá a la orden para poderles explicar. Media vez que usted salga del curso, usted va a estar trabajando solo. Por eso usted empápese cada noche. Si usted no entendió la primera vez, le explico. Y usted quiere que vuelva nuevamente a explicar, yo lo hago con gusto. Lo importante es que vaya quedando claro cada uno de los temas que vamos viendo. Igualmente, recordarles que en el grupo de WhatsApp yo me encuentro y cualquier consulta al respecto, pues ustedes la pueden hacer ahí o en este caso, si ustedes gustan, pues en el final. Como objetivo general de sesión,
Bueno, auditoría de datos ya lo vi, no sé por qué lo coloqué. Bueno, pero como objetivo general de sesión, lograr que los participantes establezcan la diferencia que existe entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de la misma. Ya me recordé por qué coloqué auditoría de datos para que no se me olvidara. Esto que vamos a ver esta noche, de poder ver una diferencia, era lo que les mencionaba anteriormente cuando mirábamos la parte de auditoría de datos, en el cual vamos a reconocer de dónde depende ese resultado que nosotros tenemos en la celda. Vamos a ver los operadores aritméticos, los operadores lógicos y vamos a ver en este caso tres funciones para que ustedes puedan ver una diferencia entre una acción y otra dentro de Excel. Además de eso, que igualmente ustedes puedan sacar sus ventajas y desventajas. Saben, en la teoría hay muy poca ventaja o desventaja, sino que nos las deja a nosotros como usuarios para que podamos entender cuál sería la ventaja de poder utilizar operadores aritméticos en su momento dentro de una celda con valores numéricos o cuál es nuestra ventaja al utilizar dentro de Excel lo que son funciones. Entonces ustedes ahora van a interpretar cuál sería ventaja y desventaja a la hora de poder crear dentro de una hoja de cálculo. Vamos a iniciar con los llamados operadores aritméticos. Dice la teoría que los operadores especifican el tipo de cálculo que desea realizar con los elementos de una fórmula. Dice que los operadores aritméticos ejecutan las operaciones matemáticas básicas tales como suma, resta, multiplicación, división y en este caso exponenciación. Para ellos, quiero mostrarles acá en esta diapositiva un cuadro donde tenemos el operador y el nombre de él. En este caso tenemos para Excel las exponenciaciones donde elevamos valores, se hace con ese operador. Para ello, nosotros lo tenemos en doble función. Bueno, en nuestro teclado tenemos primera función que es que damos clic en Alt para poder realizar o Shift para poder realizar lo que sería el punto y coma o en este caso si está en doble función dos puntos. Pero cuando tenemos una tercera función, entonces debemos de presionar. En mi caso, yo presiono la tecla Alt, Gr y Shift para poderlo sacar. Ella es la que me ayuda a poder sacar exponenciación si lo quiero sacar de esa manera. Pero también existen las combinaciones de teclas con la letra en este caso de Alt, que creo que es 189, que es la que me ayuda a también a poder sacar exponenciación si en su momento lo quiero trabajar. Tengo división, que para nosotros es pleca dentro de Excel, multiplicación, que en este caso sería asterisco, suma. Es el mismo operador que hemos conocido, resta igualmente, y al final tenemos porcentajes. Entonces, cuando nosotros utilizamos los operadores, entonces para poder sacar exponenciación dice que es al 94, ahí acá lo coloqué, dice, debemos de seguir una jerarquía. Estas son las jerarquías de Excel. Cuando a ustedes les hablen de una jerarquía es porque o es así o es así. Así lo interpreta Excel y así igualmente nosotros lo debemos de trabajar. Entonces, dice, todas las expresiones que se encuentran dentro de un paréntesis se evalúan primero. Las expresiones con paréntesis terminados se evalúan de adentro hacia afuera. El paréntesis más interno se evalúa primero. Esa sería la primera acción dentro de lo que es la jerarquía. Como segundo, tenemos la exponenciación. Si dentro de esa operación que estamos efectuando tenemos exponenciación, sería la segunda. Como tercero, tenemos multiplicación y división. Y como cuarto, tenemos suma y resta. Es así como Excel evalúa. Las operadoras en una misma expresión con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha. Así es como Excel realiza la evaluación. Tengo dos ejemplos acá. En este caso tengo 4 más 7 por, entre paréntesis, 10 menos, entre paréntesis, 2 más 3.
Eso tendría que dar como resultado 39. Y tengo 8 más 2, en este caso por 5. Si yo lo trabajo dentro de lo que sería el paréntesis anidado, entonces yo voy a decir 2 más 3, en este caso sería 5. Saco el paréntesis anidado y me queda 4 más 7 por 10 menos, en este caso, 5. Y todo lo que estamos efectuando dentro del paréntesis, después lo vamos a sacar y después vamos a multiplicar y por último sumar. Tenemos otro ejercicio. Tenemos 8 más 2 por 5. Quiere decir que si yo sigo la jerarquía de Excel, primero debo de multiplicar 2 por 5. Y después de haber efectuado la multiplicación de 2 por 5, va a sumarme en este caso más 8. Y es por eso que como resultado me da 18. Es así como debo de entender y comprender cómo Excel trabaja internamente cuando estamos trabajando con operadores. Más así cuando nosotros los trabajamos solamente en una celda. Voy a explicarles acá antes de proseguir con lo que serían los operadores de comparación. Paso a compartirles en este momento mi libro de Excel. No me permitan. Me dicen por favor si pueden visualizar la pantalla. Buenas noches, Dora. Sí, se visualiza. Muy amable. Entonces, miren, me quedé en continuación con este ejercicio. Vamos a trabajarlo acá a pie para que ustedes puedan comprender. Yo voy a seguir acá efectuando la operación hasta poder llegar, en este caso, a obtener el resultado que quiero. Yo debo de seguir colocando 4 más 7, multiplicado por mi paréntesis 10, y ahora lo voy a restar sacando lo que está en el paréntesis anidado, 2 más 3, en este caso sería 5. Me quedaría de esa manera. Ahora voy nuevamente. 4 más 7 por, saco el paréntesis, en este caso 10 menos 5 sería 5. Este sería la otra, cómo vamos efectuando según la jerarquía. Ahora voy a multiplicar 7 por 5, 4 más 35, y entonces ahora sumo. 4 más 35 sería 39. Y es así como Excel comprende que voy a obtener lo que es mi resultado, porque los operadores, tanto aritméticos como de comparación, o también llamados lógicos, podemos efectuarlos dentro de una celda. No sé si alguna vez se ha dado cuenta de alguien que solamente abre Excel para igualar y realizar, por ejemplo, una sumatoria o una multiplicación. En él estamos obteniendo un resultado. Pero esto que acabo de enseñarles es para que ustedes puedan comprender los pasos que hace Excel para obtener ese resultado. Pero acá, solamente con igualar y dar enter, así automáticamente yo estoy obteniendo ese resultado. No debo de realizarlo como lo acabo de hacer. Esto es solamente para que ustedes tomen en cuenta qué es lo que hace Excel siguiendo la jerarquía que les acabo de decir. Paréntesis anidado, paréntesis, exponenciación, multiplicación, división, suma y resta. Esto es algo que ustedes deben de grabar. La jerarquía que tiene Excel para poder crear lo que son los operadores dentro de una celda. Pero bien, tengo acá este resultado. ¿Cómo puedo llegar a saber si así como yo lo he trabajado acá, Excel también lo hace? Mire, fórmula. Nombres en este caso, ah, perdón, sí. Auditoría de fórmula, que lo vamos a seguir bien, por eso fue que lo coloqué allá. Y acá, mire, tengo el comando de evaluar fórmula. Entonces, al darle un clic acá, quiero que se den cuenta que acá se encuentra, miren la expresión que voy a colocar acá, lupa, para que alcancen a ver. Acá está, miren. Y lo que está subrayado es lo primero que va a evaluar. Miren. Ahí está. Efectúa. Y obtenemos el resultado que nosotros. Es para que ustedes puedan ver que aunque nosotros estamos trabajando en una celda,
lo que sería el resultado que nosotros queremos, aún así Excel estamos obteniendo lo que es. Pero yo puedo igualar, colocar 12 más 5 por 7 menos 10, no, entre 10 más 20. Ahí está mi resultado. Siempre igualando, puedo colocar 45 por 8 menos 10 entre 20. Ahí está. Cada operador aritmético va a corresponder cuando él finalice uno para continuar con el siguiente para así obtener. Puedo hacer una simple suma. Puedo realizar una sumatoria de diferentes valores y aún así estoy obteniendo en una misma celda resultado. La barra de fórmula es la que le va a indicar a usted qué es lo que está efectuando y por qué está dando en este caso este resultado. Decía acá que para poder sacar exponenciales al 94, 10, igualo 10 al 94 al 2. Ahí está, ¿bien? Todos en este caso podemos irlos trabajando dentro de lo que es una celda y aún así nosotros estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Sea una simple suma, una resta, una sola multiplicación o trabajar con diferentes, yo estoy efectuando siempre lo que sería mi resultado. ¿Se acaban de dar cuenta de lo que acabo de hacer? Cuando se trabajan, y esto lo hago solo como indicativo, cuando nosotros trabajamos operadores dentro de una celda, yo quiero efectuarlo lo más rápido que puedo. Solamente con colocar shift 0 para igualar es como una acción adicional que estoy haciendo y que en su momento en lo que yo voy aprendiendo me va a costar mantener shift presionado para igualar. Entonces, esto se mira mucho más en contabilidad. A los contadores les veo mucho la reacción de esta acción, que lo que hacen es colocar más. ¿Saben qué más también ayuda a que? Es como que estamos realizando igual, o es como que yo colocara el chip cero para poder igualar, que es una forma como yo lo trabajo acá en lo que es mi teclado. Y si ustedes ven, miren, igualmente voy a crear una sumatoria, voy a dividir, voy a multiplicar y voy a dar enter. Estoy, ah, perdón, que coloqué acá un operador adicional, perdón. Sí, acá había colocado un operador adicional. Entonces, aún así, estoy obteniendo el resultado que quiero, pero ¿qué pasa acá? El más, si ustedes ven, solamente me sirve para trabajarlo más rápido, pero Excel me dice, no, estás cometiendo un error que te lo estoy corrigiendo. Dentro de la celda, si quieres efectuarlo, o también igualmente con función lo puedo hacer, debes de igualar. Entonces te coloco acá el operador que debes de utilizar para que esté correcto en lo que yo estoy en este caso creando o efectuándote tu resultado. Entonces acá ustedes pueden ver que aunque yo coloque más, siempre estoy obteniendo el resultado que yo quiero. ¿Queda claro cómo poder utilizar los operadores aritméticos o tienen alguna consulta? Me dicen por favor, los escucho o los leo. Quedó claro. Gracias, muy amable. Para los demás. Todo claro. Gracias, Quedó Carlos. claro. Gracias, Edwin. Les agradezco mucho. Muy bien, miren, entonces, gracias, Jonathan. Muy amable. Vamos a trabajar entonces ahora los operadores lógicos. Voy a ir nuevamente a presentarles. Y entonces nos quedamos acá. Llamados operadores lógicos, esta es la forma en la cual yo los reconozco más, o también llamados operadores de comparación. Dice que estos operadores de Excel son quizás los más usados, ya que se utilizan mucho con la función sí. Ya en Excel intermedio se van a ver de lo que les habla acá la teoría de la función sí, ya que esta, en su primer argumento, requiere un resultado lógico, es decir, verdadero o falso. Resultado que estos operadores en este caso generan.
Se le llama en este caso lógicos o también llamados de comparación porque igualmente yo puedo comparar un operador aritmético y convertirlo en lógico. Entonces, ¿cuáles son estos operadores? Signo igual, signo mayor que, signo menor que, signo mayor o igual que, signo menor o igual que y signo distinto de o también llamado no es igual a. Yo lo reconozco más como no es igual a. Entonces, estos operadores de comparación lo que hacen es podernos, ay, permítanme un momento, perdón. Pues entonces les explicaba acá que cada uno de ellos lo que hace es que nosotros en nuestra celda podamos obtener como resultado verdadero y falso. Miren, esta es su primera fase de poder comprender los operadores de comparación o operadores lógicos, porque ya cuando no se vayan a las funciones sí, en este caso, como dice la teoría, voy a tener como resultado verdadero y falso, pero ya agregado en una función los operadores cambia su argumento, porque como resultado siempre Excel va a entender que tenemos un verdadero y falso, pero en él podemos cambiar la palabra verdadero para positivo, la palabra falsa como negativo, la palabra verdadero puede llegar a ser, por ejemplo, que es aprobado y falso que es reprobado, verdadero sí, falso no. Ya dentro de una función cambia en este caso el resultado que nosotros vamos a tener. Pero trabajándolo solo, desde ya usted debe aprender que tenemos o verdadero, si el resultado concuerda o lo que nosotros hemos como colocado como argumento de la operación, o en este caso falso. Ahora bien, vamos a irnos ahorita, les muestro y comparto nuevamente acá. Fíjense, tengo los operadores lógicos y nuevamente voy a colocar acá un pedacito. Los operadores lógicos, llamados también o también lógicos aritméticos. Ya lo vamos a hacer así, para que ustedes puedan ver. Entonces, voy a trabajar un operador lógico. Yo puedo igualar y decirle, ¿10 es igual a 20? Falso. Igual. ¿20 es mayor en este caso que 10? Verdadero. Igual. ¿40 es menor que 50? Y ahí me va a tirar como resultado, como decía la teoría, o solo falso o solo verdadero. Igual. Puedo decirle 45 es igual a 80 y entonces como resultado yo voy a obtenerlo de esta manera. Puedo utilizar todos los operadores en este caso lógicos y yo debo de entender que según en este caso la lógica que quiero con el resultado, ese es el que yo voy a obtener aquí. Pero es que sí, 10 es en este caso, pongámosle mayor, es mayor o igual en este caso que 5. Y aún así yo voy a tener lo que sería verdadero. Esta es su forma simple de poder utilizar un operador lógico, donde yo obtengo, ya sea como resultado verdadero, o en este caso como resultado falso, según la condición que yo he colocado dentro de los valores numéricos para poder obtener ese resultado que yo quiero. ¿Queda claro o tienen alguna pregunta? Queda claro. Gracias. Todo claro. Gracias, muy amables. Muy amables. Muy bien, miren. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago un combinado de operador lógico y aritmético? Un operador aritmético es que yo haga la sumatoria de 10 más 10
Y entonces, si yo doy enter, yo voy a obtener un valor numérico. Pero ¿qué pasa si yo le digo 10 más 10 es igual a 20? Entonces ya lo convertí en lógico. Y al darle enter, me va a arrojar verdadero, aunque dentro de él exista un operador aritmético. Porque todos los resultados, si yo le digo 50 por 20, no sé cuánto es, pero le voy a poner 500. Entonces, si no es el resultado, entonces él va a arrojar falso. Estamos trabajando un operador aritmético, igualando con el resultado que nosotros consideramos para poder obtener un operador lógico, en donde puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, sigo acá, 50 más 50, esto es igual a 100, y entonces ahí sigue estando un operador, en este caso, aritmético con lógico, en donde yo le estoy diciendo que además de sumar, le estoy arrojando cuál sería el resultado de esa sumatoria y en este caso, pues me va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque 50 más 50 corresponde como sumatoria a 100. Entonces, esta es la forma de poder combinar un operador, en este caso aritmético, y ustedes pueden decir, pero ¿para qué nos puede ayudar esto? Les va a ayudar ya cuando lo interprete en función, porque entonces ahí va a entender que la función me está arrojando que el igualar un resultado, pero yo quiero al final que dentro de esa celda no exista el resultado, sino que si da, que me arroje verdadero. Y si ese resultado no concuerda, ah, entonces que me arroje un falso. Y esta es la forma de poder utilizar un operador aritmético, un operador lógico, que sería acá lo que trabajamos en columna D, y en este caso un operador lógico aritmético. O bueno, acá tendría que ser aritmético lógico, porque primero creamos el operador aritmético. Al igualar, le estoy diciendo que eso corresponde a lo que es el resultado. Ya sea que yo coloque el resultado correcto o un resultado incorrecto, Excel me va a arrojar acá. Si va a ser verdadero o en este caso, si va a ser falso. Estas serían las formas en las cuales nosotros podemos utilizar lo que serían operadores dentro de Excel. Además de eso, miren, quiero mencionarles que acá está. Quiero mencionarles que los operadores aritméticos no solamente se utilizan con respecto a una celda, esa es una forma de poderlo utilizar, pero igualmente yo puedo utilizarlos en celdas diferentes. Por ejemplo, ahora sí, agarro la celda y, por ejemplo, acá voy a multiplicarla con esto. Sigue siendo un operador, en este caso aritmético. Voy a igualar y le voy a decir esto. Ahora voy a sumar con esto. Y ahí estoy obteniendo mi resultado. Voy a igualar, voy a restar con este valor y aún así estoy obteniendo mi resultado. Tengo acá el siguiente. Voy a igualar este valor. Creo que era al 80. Ay, no, ya me equivoqué. Al 98, no, al 81. Que no me da. Pero se voy a ir a ver. Ah, es al 90. Con esta. Y entonces aún así, vean que yo estoy obteniendo lo que sería mi resultado. Voy con el último, que no hemos hecho una división. Y aún así, yo estoy obteniendo lo que sería mi resultado. Ahí está. Entonces, igual. Puedo utilizar los operadores teniendo en cuenta en este caso que dos celdas me ayudan fácilmente a poder utilizar un operador para tener un resultado. Pero, ¿qué pasa acá? Miren, cuando esas celdas son más de dos.
Fíjense acá, miren, y acá comienzo con una desventaja que yo puedo encontrar. Si quiero realizar una sumatoria con un operador, tendría que era esto, más esto, más esto y más esto. Fíjense acá, por la explicación creo que me he tardado un poco más, pero aún así, realizar la sumatoria de todos estos valores o al poderlos efectuar, quiero que se den cuenta que aún así yo me estoy tardando para poderlo hacer. Y eso que solamente son 5. Yo ya he visto a usuarios que en vez de utilizar una función cuando ya tienen más de 8 o 10 cantidades, que para mí ya es bastante, al crearlo con operador, lo hacen aún así a pie, agarrando la celda, el operador, celda, operador, como lo acabo de hacer en este momento, y consideran que esa forma es buena para poderlo hacer. Ahora bien, miren, vamos a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Y ahora hablemos de qué es en este caso las funciones dentro de Excel. Nosotros tenemos para esta función, que sería la función suma, tres formas diferentes de poderlo crear. Al final, siempre, siempre es la función suma. Uno de ellos es con el asistente de fórmula. Dice acá que una función, como cualquier dato, se puede escribir directamente en la celda, siempre y cuando pues, yo haya igualado. Pero Excel dispone de un asistente para utilizarlo. Y así nos resultará más fácil trabajar con ellas. Para eso, miren, vamos a efectuar en este caso lo que sería el ejercicio, tomando en cuenta que nosotros tenemos dos formas para poder colocar el asistente de funciones. Uno de ellos es que a la par de la barra de fórmula, ahí aparece FX, que sería insertar función. Tenemos la pestaña de fórmula en el grupo Biblioteca de Función, en donde también tenemos la acción de insertar función. Para la función suma, igualmente tenemos tres formas diferentes de poderlo hacer, ya sea con comando, en el cual con comando tenemos en la pestaña de inicio y también lo tenemos en la pestaña de fórmula, el llamado autosum, que es el que me efectúa automáticamente, ya sea que la información la tenga en columnas o en filas, lo que sería el resultado que yo quiero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a utilizar el asistente de funciones, nosotros debemos de reconocer, yo les puedo decir, yo no me puedo todas las categorías, pero sí las que más utilizo en función, he tratado de írmelas aprendiendo. Si yo utilizo en este caso el asistente de funciones, en el cual yo debo de buscar la categoría a la cual pertenece la función que requiero. Puede ser que en este caso es una función que utilizamos frecuentemente y nos aparezca en las que más, o si ustedes ven, como dice acá, usada recientemente. Pero si no es así, yo debo de identificar a qué categoría pertenece para poderla encontrar. Por ejemplo, la función suma pertenece a la categoría matemáticas y trigonométrica. En ella vamos a encontrar todas aquellas funciones que sean matemáticas y que sean en este caso trigonométricas. El asistente de funciones lo que hace es que al colocar lo que es la función o la categoría, buscamos la función que nosotros queremos y se nos va a abrir esta ventana que ustedes están observando. En ella, lo que nosotros vamos a hacer es que Excel ya ha comprendido que yo voy a utilizar la función suma. Al encontrarla y darle a aceptar, él va a colocar entre corchetes cada uno de los valores numéricos que representa dentro de esa celda y vamos a tener el resultado de esa fórmula, que en este caso, pues ustedes están observando que es 85. Esa sería la primera forma en la cual nosotros podemos evaluar. Quiero pasar también a decirles que otra forma de poderlo hacer es con lo que sería sin asistente, a lo que yo le llamo a pie, en el cual
igualo, coloco la función, me aparece un cuadro emergente donde me está activando que puedo darle doble clic al nombre de la función y automáticamente abre un paréntesis en donde solamente debo de seleccionar el rango, dar enter o cerrar el paréntesis y dar enter y automáticamente yo también estoy obteniendo lo que sería mi resultado. Cada vez que yo igualo, coloco la función o el nombre de la función, es por eso que ustedes deben de irse aprendiendo cada función a utilizar y qué hace esa función para así poder obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizarlas de diferentes formas. A la hora, en este caso, que la función suma también me determina que existe un comando que solamente con darle un clic automáticamente estoy obteniendo ese resultado que yo quiero. Pero, ¿qué pasa cuando ese resultado o la selección que he realizado no está bien? Existen los llamados errores en los datos. Cada función tiene una sintaxis que ustedes de ya deben de aprender a reconocer la sintaxis de Excel. Usted puede nunca haber utilizado una función. Por ejemplo, nunca he utilizado la función índice. Pero si usted desde ya aprende a reconocer la sintaxis de Excel, ¿qué es una sintaxis de Excel? ¿Y qué es lo que debemos de colocar dentro de la sintaxis? Ya desde ahí usted va a poder trabajar con las funciones. Lo único, va a ir a buscar un poco de la teoría que hace la función y ya con la sintaxis no se va a confundir. Está bien, yo puedo ver un video tutorial donde me muestra cómo poder trabajar una función porque tal vez no lo puedo hacer bien. Pero yo no me baso en solamente ver el video. Yo lo que estoy viendo es la sintaxis que está trabajando en ese video. Y entonces él puede estar explicando que aquí la, pero yo me estoy fijando qué hace cada una de lo que está dentro de la función. Y así es donde yo comprendo mejor a la hora de poderla utilizar. Y más cuando nos salen estos tipos de errores. Miren, dice, puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda numeral texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Por ejemplo, numeral, numeral, numeral. Se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa. Valor numérico o numeral valor, cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, como puede ser una sumar texto. Si yo dentro de la selección de celdas tengo texto, Excel no comprende hacer una sumatoria de lo que sería texto, entonces me va a arrojar un error. Tengo numeral div 0 cuando se divide un número por 0. O también cuando nosotros tenemos una celda que tiene texto y la divide entre 0, me va a arrojar ese tipo de error dentro de lo que sería Excel. Tengo numeral nombre cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula, numeral NPKA cuando un valor no está disponible para una función o fórmula, número de ref se produce cuando una referencia de celda no es válida. Selecciono y la referencia a la cual quiero obtener ese resultado no existe nada dentro de él. Y puede suceder que yo cree primero la función y después quiera colocarlo, entonces me va a arrojar este error. Numeral, en este caso, signo de admiración, num, cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función. Numeral nulo, cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan entre sí. Por ejemplo, lo que les mencionaba, la función índice, nosotros debemos de tener dos referen más de una referencia, sino es que dos o tres para poder obtener el resultado. Si yo no hago la selección de la referencia, aún así teniendo toda la sintaxis completa, pues me va a arrojar error. ¿Por qué? Porque esa función debe de ir entre paréntesis cada una de las referencias de las matrices.
Y si en ella yo no las coloco y no las coloco entre paréntesis, automáticamente pues aparece este error que ustedes están observando acá, que sería numerar. Muy bien, ahora sí, voy a pasar nuevamente a compartirles en mi libro. Y entonces fíjense, miren, estamos acostumbrados a que para poder crear una sumatoria, me voy a venir para acá, lo podemos hacer con el asistente. Yo conozco muchos usuarios que si no es con el asistente no crean la función. Es más fácil y más rápido si sí, la misma palabra lo dice asistente, o sea, me asiste para que yo pueda trabajar en este caso la función. Pero ahora bien, lo voy a hacer para la función suma. Tenemos tres formas de poderlo hacer. Yo voy a trabajar acá en esas tres celdas, las tres formas. Número uno. Autosuma. Les dije en la pestaña de inicio, bueno, no les dije el grupo de modificar, se encuentra autosuma. También en fórmulas tenemos acá autosuma. Le doy acá y automáticamente me hace la selección de rango, me iguala, coloca la función, la selección de rango, abre paréntesis, cierra paréntesis y al darle enter estoy obteniendo mi resultado. Esa es la primera forma. Segunda fórmula. Puedo hacer el asistente desde la barra de fórmula a la par, acá está el cuadro para poder ir a buscar el asistente, o también desde fórmula, acá está para insertar función. ¿Qué voy a ir a buscar? Debo de saber qué es matemáticas trigonométricas, acá está en orden alfabético, yo voy a ir a buscar suma, voy a dar aceptar, y quiero que vean que me está evaluando desde B4 hasta F, en este caso 4. Entonces, vamos a ver acá la selección que me está haciendo 20, 18, 15, 11 y 19. Y acá ustedes pueden observar que como resultado voy a tener 83. Entonces acá miren, él hace todo, yo solamente doy a aceptar y aquí estoy obteniendo resultado. Y la tercera forma, a lo que yo le llamo a pie, es de la forma en la cual usted va a aprender a trabajar funciones, porque al colocar la función y darle doble clic en ella, quiero que puedan observar que aparece la sintaxis. No sé cómo poderles explicar la importancia que ustedes puedan desde ya reconocer qué hace una sintaxis dentro de Excel. Si ustedes ven acá, me dice número uno, punto y coma, y les voy a poner un ejemplo. Yo veo el video tutorial. Pero porque él lo hizo con coma, vengo yo y en mi computadora también lo trabajé con coma. Pero cuando di enter me dio error. Y entonces yo estoy nerviosa pensando, ¿pero en qué me confundí? Si yo lo estoy haciendo igualito como está en el video. Sí. Pero él puede ser que su función dentro de su ordenador o dentro de su computadora tenga español El Salvador. Y entonces eso sí hace referencia a que mi separación es coma. Pero si yo veo la sintaxis y yo lo trabajo de celda, celda por celda, entonces me está indicando que mis separaciones deberían de ser con punto y coma, no con coma. Entonces ya desde acá usted ya está viendo. Ah, bueno, él lo está trabajando con coma, pero mi ordenador, mi computadora, yo lo tengo como español España. Y español España me indica que es con punto y coma. Y entonces ya allí usted ya está tomando un criterio sobre la sintaxis que está bien. Entonces acá, número uno, número dos, es como puede seleccionar el rango. Y entonces acá, miren, voy a cerrar mi paréntesis. Desde ya quiero invitarlos a que. Dice la teoría que cuando son funciones básicas puedo dar enter y aún así, miren, voy a subir, véanme la barra de fórmula, me cierra el paréntesis. Está bien, lo hace. Pero también quiero invitarlos a que empiecen, cierren siempre el paréntesis. Eso les va a ayudar ya el día de mañana cuando ya estén utilizando funciones de intermedio avanzadas dentro de Excel y que requiere que ese paréntesis esté cerrado o se vaya cerrando. Entonces, desde ya invitarlos a que el paréntesis, pues también es importante que usted pueda hacer. Pero para las funciones de suma, contar, contará, max, min, promedio, índice en su forma normal,
En este caso, función sí, contar puntos sí, sumar punto conjunto, que son como funciones básicas dentro de Excel. No es necesario cerrar el panel, con solamente dar enter, habiendo efectuado la acción correcta, nos va a arrojar el resultado. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Quiero que vean, miren, fíjense. Suma, acá, suma igual B3 de B3. Lo hice de una forma. ¿Qué tiene G4? Suma y siempre rango. Y lo hice, en este caso, con el asistente. Tercero, siempre suma, la función suma y siempre el rango. Lo hice a pie, a lo que yo le llamo. Yo voy efectuando que me salga la sintaxis de la función y yo lo creo. Tres formas diferentes, la misma acción de función. Usted se queda con la que usted considera en su momento que se le hace más fácil. Ahora les pregunto, miren, de las tres formas que vimos, ¿cuál sería más fácil para poder sacar este total? ¿Alguien que me ayude? De las tres formas que acabamos de ver. Ajá, lo escucho. Yo autosumo utilizaría. Muy bien. Así es. Vamos acá a autosuma. Pueden darse cuenta que al darle enter automáticamente pues está obteniendo el resultado que quiere. Autosuma. Si usted considera que el asistente de funciones para usted es más rápido, igual. Acá nunca nos vamos a pelear con el usuario de cómo lo realiza. Yo les enseño diferentes formas de poderlo utilizar. Usted se queda con la que considere que es más fácil. Conocer Excel no es solamente de esta forma les estoy enseñando y así lo tienen que hacer. No, negativo. Quien les explica de esa manera está mal. Usted tiene todo el derecho de poder trabajar. Si yo veo a alguien trabajando con el asistente, así lo aprendió, está bien. Tal vez yo en mi mente pensando, ¿verdad? Pero ¿por qué lo está haciendo así? Sí puede hacerlo más rápido de otra forma. Pero está bien. Nunca nos vamos a complicar ni a pelear. Si existiera una cuarta forma y usted la conoce, para mí, excelente que me la diga. ¿Por qué? Porque igualmente hay otras formas de poderlo hacer, pero eso lo vamos a ver después. Hay otra forma de poder crear, por ejemplo, para suma, que es con una combinación en este caso de tecla que se utiliza, pero eso lo vamos a estar viendo en la próxima semana. Sí hay una cuarta forma, pero hoy quiero enseñarles, porque estamos viendo la diferencia en este caso entre función y operadores, y acá ustedes ya pueden ver que en vez de venir igualar primera celda más, segunda celda más, se nos hace más fácil poderlo trabajar de las tres formas que les acabo de mencionar, que en este caso sería con autos. Entonces, fíjense ahora, miren, ¿ha quedado claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Los escucho. Ha quedado claro. Gracias, Edwin. Para los demás, ¿ha quedado claro? Está claro. Muy amable, les agradezco siempre. Muy bien, miren, entonces vamos a continuar acá. Muchas veces cuando nos explica, gracias, Jonathan, gracias, muy amable, gracias, Emerson. Muchas veces cuando nos explican, siempre nos explican como de una sola forma. Entonces, no, yo trato siempre, sea vertical, horizontal, recuérdense que las columnas están identificadas como verticales y las filas como horizontales. Eso apréndase, apréndase. ¿Qué es vertical y qué es horizontal? Entonces, sea vertical, horizontal, de la forma que vamos a sumar, siempre, siempre lo vamos a realizar de la forma en que usted consideró que es más fácil. Ahora bien, miren, tome en cuenta que si yo me acostumbrara a trabajar con operador aritmético, ya teniendo en este caso estas 14 celdas, acá voy con una desventaja del operador. Que usted me venga a trabajar esta sumatoria con operador, ¿cuánto tiempo se va a llevar? Pónganse que se lleve 3 segundos, 5 segundos o más. Pero ya a usted le va a costar. Porque entonces usted está identificando que esa es una forma fácil de poderlo hacer. Y no. Estamos viendo una diferencia.
Y cuando ya tenemos más de tres valores, entonces acá debemos de hacerlo de la fórmula. Yo siempre me voy a quedar con esta, en donde yo efectúo, estoy aprendiendo con la sintaxis, selecciono, cierro mi paréntesis y doy en este caso en. Gracias, Dora. Para mí es un gusto que ustedes quieran nuevamente poder volver a ver los videos y seguir aprendiendo. Créanme que para eso se graba, para que ustedes también tengan la oportunidad si algo no ha quedado claro. Y ustedes consideran no preguntar por el tiempo que ustedes puedan volverlo a hacer. Eso para mí, créanme que me llena de mucha alegría. Muy bien, miren. Ahora lo tenemos de una forma horizontal, en este caso siempre igualo. Considero para mí, aunque exista lo que sería el autosuma, que puedo también trabajarlo de esta manera. Ya cuando tenemos, debemos de ver siempre, revisar qué es lo que se nos hace más fácil. Usted pudo haber aprendido. Y eso voy a lo que hemos venido viendo. Les enseñé de primero celdas no adyacentes. Y se dijeron, ah, muy bien, con eso voy a seleccionar, selecciono, pero ya ustedes se fueron dando tiempo, cuenta con el tiempo de todo lo que han venido aprendiendo, que también hay otras alternativas. En su momento, cualquiera de todo lo aprendido, usted va a considerar que eso es más fácil, pero en su momento. Pero usted tiene muchas alternativas a la hora de poder, en este caso, utilizar. Pero ahora bien, ¿qué hace la función suma? Pueden sumar todos los valores que se encuentran en las diferentes celdas, aun así que la selección es de celda. Lo que hace es sumar esta celda, este 400, este 500, este 200. Cada uno de ellos realizaron la sumatoria. Dígame, Jorge. Sí, una consulta. Cuando las celdas que llevan valor precede lo que es un signo, digamos, menos, o se indica que se quiere multiplicar esa celda, ¿cómo se haría? O sea, yo sé que de suma de B23 a O23 me va a dar un total. Al final, donde está P23, ¿verdad? Pero si esa celda, por ejemplo, tiene un menos, o se quiere a X celda, por dar un ejemplo, multiplicarla. Puede estar viendo ahorita, por ejemplo, lo voy a hacer como una resta. Al colocar un menos, que en este caso son los dos operadores utilizados para, el operador, perdón, utilizado para lo que es una sumatoria, lo que va a hacer es restarme sobre esos valores que se encuentran ahí. ¿Por qué? Porque para función no existe lo que sería si resta, igual resta para poderlo efectuar. Pero si nosotros utilizamos en este caso la función suma y en ellos nosotros queremos tener valores a los cuales va restando, usted se puede dar cuenta acá que con solo colocar en este caso este valor, él va cambiando en este caso el resultado que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque media vez no exista, por ejemplo, acá, entonces es igual a que no tuviera en este caso ninguna cantidad. No es necesario restar. Porque si yo no quiero ese valor, o sea, esta es que no necesito ese valor, entonces lo que hago es no identificar esas celdas con ese valor. Y ya con ellos, igual así, aunque yo haga la selección de ellos, estoy obteniendo resultados. Tomo en cuenta cantidad, ahí sigue esta cantidad, y entonces ahí se encuentra, haga automáticamente. ¿Por qué? Porque es lo que va a determinar, en este caso, son esas celdas que contienen en este caso los valores para poder efectuar el resultado que nosotros queremos. Muy bien. Ahora bien. Y si llevar el signo de multiplicación o división, Por se ejemplo, puede. voy a colocar acá el signo de multiplicación y lo mismo que nosotros estamos realizando cuando hacíamos los operadores, en este caso aritméticos, igualmente él cumple con la acción. Me voy a ir para acá para fórmulas, voy a evaluar. Y entonces, si usted ve, él solamente está efectuando lo que sería la evaluación de resultado que nosotros queremos en la celda. Pero al colocar el operador, voy a poner acá 100, tenemos esa cantidad. Si yo coloco entre 450, perdón, espérense, ¿qué hice?
No importa la cuestión. Entre 400. Yo sé que el teclado me está fallando. O sea que prácticamente se está siguiendo lo que estábamos viendo anteriormente. Se hace primero cierto tipo de operación, luego sigue con la Así es, otra. Ok. así es. Espérense que no sé qué le pasa a mi teclado, ya no me quiere dar. Ya no me quiere dar. Y otra pregunta, así como decía el compañero, si tuviéramos que una secuencia de números que todos fueran negativos, imagino que sí aplica la ley de signos aquí. A aplicar la ley, pues sí. Así Ok. es. Muy bien. Ahora bien, fíjense acá, miren. Tengo celdas en las cuales están vacías. Y entonces es casi la misma acción que acabo de explicar. Si yo realizo una sumatoria de ellas, en donde al colocar en este caso suma, aunque yo seleccione todo este rango que se encuentra acá y yo doy enter, él va a realizar la sumatoria de las celdas que tienen los valores numéricos. En la medida que yo vaya colocando en este caso valores, es donde va a efectuar automáticamente la sumatoria. Entonces, debemos de tomar en cuenta que cuando nosotros tenemos valores a sumar, por ejemplo, con esta función básica que les estoy mostrando para comparación, siempre y cuando dentro de esa celda van a haber valores numéricos, usted puede crear la función. Ya después va a determinar en este caso que cuando vaya colocando los valores, automáticamente va a ir realizando lo que sería la sumatoria. Igualmente, tenemos una función y quiero que vean acá una diferencia. Si yo coloco la función, por ejemplo, contar, esta función lo que hace es contarme todas aquellas celdas que contengan valores numéricos. Todas aquellas celdas que estén en este caso vacías, igualmente va a ir restando sobre la información. Y tengo la función, en este caso, contará, que es la actualizada, en la cual realiza la misma acción, hace un conteo de celdas. ¿Cuál es la diferencia acá? Que si yo coloco la palabra hola, si ustedes ven, contará sigue teniendo como resultado 17 filas. Contar ya no, porque contar solamente cuenta todas aquellas celdas que tengan valores numéricos. Toda aquella celda que se vacía dentro del rango seleccionado, o que yo coloque en este caso una palabra, ella no lo va a contar. Pero sí, aquella celda, en este caso la función contará, es la que me ayuda a que solamente tenga valores numéricos, me va a contar. Solo tenga texto, igualmente me va a contar. Cada una de las funciones son diferentes en Excel. En su momento ustedes van a ir seguir aprendiendo y van a ir reconociendo cuál va a ser más fácil en su momento utilizar, si un operador aritmético o en este caso una función para poder determinar ese resultado que ustedes quieren. ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Tengo que compartir en este momento. Ya Quedado me claro. corté. Gracias. Claro. Jorge. Gracias. Sí, claro, gracias. Ah, muy bien, muy bien. Muy amable. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá por el tiempo. Pasen todos feliz noche, feliz fin de semana para todos. Descansen y a trabajar los que todavía no han finalizado. Feliz noche y bendiciones para todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.